Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias con drogas y hoy hablaré de las setas alucinógenas o psicoactivas, al menos. Y una vez más, insisto en que no intento incitar a nadie a consumir drogas, ni a dejar de hacerlo, ni nada parecido, y que solo hablo de mis experiencias. Y que no vengo aquí de sabedor de nada más que de lo que he vivido, y no voy dándole clases a nadie de nada. Yo habré consumido setas, o sea, psilocibes, unas, yo qué sé, menos de 10 veces, yo creo. Me dejan el estómago así un poco mal. Y yo, como no tengo el estómago así muy bien, pues prefiero el LSD por una parte, por eso, por otra parte porque dura más y el otro se me hace cortito. Y por otra parte porque tampoco me es tan fácil encontrar setas así tan fácilmente. Una vez compré una tarrina y planté o hice un cultivo. Y salieron como, salió un poco mal, y salió una dosis para una colega que le puso y otra dosis para mí que no me puso nada. Entonces ya dije, bueno, algo mal habré hecho, pero a mí eso de tener que cuidar de algo. Para mí la experiencia es bastante o muy similar con las psilocibes al LSD, la verdad, y al 2CI. Sí, con pequeñas variaciones igual, que también la verdad es que ya a veces he tomado igual un LSD. Bueno, eso de un LSD muy bueno, un LSD muy malo, a mí, pues, a veces la gente habla de esas cosas y yo no sé si es ignorancia mía o si es error de otros, pero tengo todo estudiando cosas blancas. Pero no noto yo así. ¿Qué pasa? No sabes si es una gracia tuya el que te pones con las cosas blancas. No, olvídate de las cosas blancas, coño. ¿Que no sabes si es una gracia tuya o qué? Ah, eso, lo del LSD. El LSD bueno, el LSD malo. El LSD es el LSD, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando unos trippies son buenos, por ejemplo, el LSD que te pasan es bueno, ¿será que tiene mayor concentración o está menos deteriorado o es más fuerte? Entonces, te pone más si tomas una dosis mayor o si está menos deteriorada la sustancia. Pero el LSD es el LSD, digo yo, no hay LSD mejor que otro, no es como una harina, que dices esta harina es buena, esta harina es mala, pues esta harina pues porque la han quitado, la han refinado y es peor, vale. Pero el LSD, la sustancia, pues supongo que es LSD. Bueno, yo he tomado LSD líquido, por ejemplo, y la diferencia con las setas era poca, y también cuando me he tomado dosis muy altas de cartones, tampoco notaba ya así gran diferencia. Incluso con el 2TI a veces me cuesta distinguir, yo tomo LSD y 2TI, y a veces yo digo, si me metieran esto en el desayuno y luego notar los efectos y no supiera que me habían echado, a veces me costaría mucho distinguir. Y con las psilocibes y el LSD me pasa un poco lo mismo. No sé si repetir aquí todo lo que he dicho en mi vídeo sobre el LSD, porque va a ser algo bastante similar, lo que pasa que he reducido a unas 4 horas en vez de 8 horas o así. Te pongo aquí una de estas anotaciones que dicen el LSD, no sé qué, mis experiencias con drogas, el LSD, si quieres vete ahí y puedes ver lo que digo de él, que sería algo muy parecido a lo que diría de esto. Me he bebido el pis después de tomar esto porque dicen que parte se expulsa por la orina. Lo hice 2 veces. Un poco, unos sorbitos así, bien. Beberte así casi medio litro de algo caliente y con sabor a setas. Ahí a mí me dio bastante asco, la verdad. Y no noté gran diferencia. No sé, no sé, no noté gran diferencia. Creo que hay muchos mitos vinculados, pero eso, bueno, sí, ya son opiniones que no tienen que ver con el tema. Yo no veo
destellos corriendo ni cosas de esas por ahí. Creo que son cosas que la gente se autosugestiona de que, oh, comes setas y ves duendecillos. Yo no creo que una cultura en la que no existe el concepto de duendecillo coja un Yanomami o alguien se come unas setas y diga, oh, duendecillos, de esos que hablan los europeos. Yo creo que es autosugestión. Yo creo que cada uno pues construye unas ideas y convierte lo que ve en esas ideas que tiene a veces. Pero bueno, eso que me resulta muy interesante es a nivel introspectivo, a nivel a nivel emocional, a nivel de entender a los demás o ver desde otra perspectiva a los demás, a mí mismo, al mundo en el que me encuentro, etc. No soy yo nada místico, la verdad, con esas cosas. No le doy más valor a las setas que al LSD. Yo prefiero, la verdad, una sustancia aislada e inocua que tomarme algo que tiene muchas otras sustancias que no son psicoactivas y que a mí como mínimo me causan dolor de estómago, como mínimo. No sé si hay más cosas nocivas ahí, no me extrañaría, la verdad. Voy a hablar entonces de algo que no he hablado, que es, o sea, digo que no he hablado porque me refiero a que esto puede tener algo que ver con el LSD y de eso ya he hablado. Hablo de la Amanita muscaria. Y también mi experiencia es así, de aquella manera. La tomé unas 4 veces o así en Finlandia, de las cuales solo noté algún efecto una vez y media. Excepto, bueno, en las 4 veces lo que noté fue unas náuseas y vómitos así muy desagradables. Y la vez que más efecto me hicieron, porque primero cogí unas cuantas, las sequé en el horno, parece ser que al secarlas pierden bastante de la toxicidad y aún así son muy tóxicas, bastante dañinas para el hígado, creo, entre otras cosas. Y comí ahí unas cuantas, no me hicieron mucho, después de ahí a un tiempo tomé otra vez, no me hicieron mucho, luego ya cogí muchas más y tomé más, ahí ya un poco en plan de cerebro, yo creo. Pero sí, y una vez me hicieron. Y lo que me hizo fue sumirme en un sopor profundísimo. Estaba ahí tumbado en la cama y era incapaz de levantarme. Y abría los ojos y se me cerraban de nuevo y no era capaz de abrir los ojos. Y era así un rollo muy onírico. Y después me quisiera dar una vuelta con una amiga y no había manera de levantarme. Y cuando me levanté me fui por ahí con ella. Aquello era como una borrachera, era ver borroso, caminar así un poco de medio lado, estar mareado, un poco de dolor de cabeza. No sé, a mí nada que me compense, desde luego, teniendo en cuenta lo nociva que es. Entonces, bueno, no sé, también hay una cuestión que es la altitud. Yo no soy experto en nada, nada. Pero he leído por ahí que la altura a la que se encuentran la Amanita muscaria hace que tengan mayor o menor poder psicoactivo. Y en Finlandia, que es todo así muy plano, pues no hay mucha altura. Y quizás eso tuviera que ver con la poca potencia a nivel psicoactivo que tuvieran las que he probado. Y después otra vez tomé y me subió poquito y me fui ahí al bosque. Y yo con la colega esta y me dejaste una chula, mierda, me cago en la hostia. Me tomé Zolpidem y luego fumé. Y me pillé un pedo de lo más tonto que me he pillado en la vida. O sea, yo mira que me pongo hasta el culo y normalmente controlo bastante. La gente, de hecho, me llama la atención cuánto controlo yo cuando estoy puesto, que a veces ni se me nota y estoy hasta el culo de tripio, de lo que sea. O aunque a veces se me nota en la cara si estoy puesto de MDMA o de algo, o incluso de ketamina, soy capaz de como hacer clic y estar aquí normal y a la vez tener un pedo de la hostia aquí, luego hacer clic y volver aquí y estar ahí con un pedo de la hostia. Pero esto no, o sea, esto es que me quedé tonto, totalmente tonto.
sea, estaba en el bosque, mi colega se fue, yo me intenté volver a casa de ella un rato, era un bosque que conocía perfectamente, y me pasé dando vueltas y vueltas y vueltas horas allí hasta encontrar la salida. Llegué a su casa, estaba intentando meter la llave en el sitio donde estaba el código de los números que tienes que meter para entrar. Yo diciendo, han cambiado la cerradura, han cambiado la cerradura. Y cojo, me subo, llego a la puerta y voy a abrir. ¡Mierda! ¡Ha cambiado la cerradura! ¡Ha cambiado la cerradura! Cuando me doy cuenta estoy en el sexto y no en el séptimo, y menos mal que no salió nadie, porque en Finlandia hay mucho racismo y mucha xenofobia, y más todavía si te ven así vestido no muy tal, que yo he visto con chándal y sudadera y tengo ropa vieja y con manchas que no se le quitan nunca y rota y tengo chupas rotas que me encuentro y así. Y ver a algo que ellos interpretarían como un inmigrante intentando entrar a robar en su casa, pues me iba a meter en problemas. Encima allí la gente así mayor no toda habla bien inglés y le iba a decir lo de Valitan, empujusuomea, puhuttekoenlantia, que quiere decir, perdón, no hablo finlandés, ¿hablas inglés? Pero como lo digo también, se piensan que soy muy modesto y que hablo muy bien finlandés. Y me empiezan a decir, ¿cómo que valita, que empujo su homea? Pero bueno, que igual me metía en un lío. Por suerte no salió nadie. Subí arriba y estuve como una hora y pico así siendo un cefalograma plano, me ha parecido. Bueno, no sé si tengo mucho más que decir. Y cuando no se tiene mucho que decir, lo mejor es callar. Sigue la saga de mis experiencias personales con drogas y te veo, bueno, te veo, me ves en el próximo vídeo que vendrá en unas 4 semanas y por el medio, recuerda que sigo subiendo sketches de humor y a veces algo de música, cosas así, que igual te puede interesar o no, pero ahí están. Y venga, hasta pronto.